Entre tanto, doctor Fernando, el Partido Centro Democrático, en cabeza del doctor Uribe, ha propuesto al país una consulta popular sobre la salud. Él dice que una reforma para formalizar los trabajadores de la salud, otra para mejorar la atención primaria y otra reforma para que haya salud en las comunidades remotas y rurales del país. Entonces, desde ya calienta motores el Partido Centro Democrático para presentarle al país una idea de consulta popular sobre la salud en Colombia. El Partido Centro Democrático, que tiene nuevo secretario general, que va a ser la voz cantante del partido, porque todos sabemos que la señora directora del partido interviene muy poco en los asuntos públicos, no es persona que maneje la política a nivel nacional. El doctor Vallejo Chufi sí lo es, y lo han nombrado secretario general del partido, que será la voz cantante del Partido Centro Democrático. De manera que no les pudimos contestar, queridos amigos. Creíamos que sabríamos con los nombramientos de los ministros de salud, de cultura y de educación, cultura y deporte. De educación, cultura y deporte, que camino estaba tomando el gobierno, y resulta que el gobierno no tomó ningún camino sino hacia su propio suicidio político. Esa es la verdad, y vamos a ver esto cómo se maneja, y cómo se maneja en el Congreso, y quién lo maneja en el Congreso, y si el señor Roy Barreras tiene que hacer milagros, pues tendrá que hacer milagros, porque los partidos no le van a jalar a la reforma a la salud tal como está concebida. Colombianos, el país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas que hoy impulsa este gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así. Estas reformas se están justificando sobre premisas falsas y, por supuesto, que se requieren mejoras y ajustes, pero deben hacerse sobre un diagnóstico cierto. Estas discusiones deben ser responsables y no aceptan improvisación. La reforma a la salud es un asunto de vida o muerte. Si seguimos por el camino propuesto por el presidente, pasaríamos de tener un derecho garantizado a que nuestra salud dependa de entidades públicas ineficientes y costosas a cargo de la política tradicional. Habrá más demoras en la entrega de medicamentos y mayores tiempos de esperas para consultas y procedimientos. Acabará la libertad para escoger EPS, médicos o centros de atención. Quedaremos amarrados a un monopolio estatal. No habrá quien reclamar, pues la reforma dispersa las funciones y diluye la responsabilidad frente al usuario, destruyendo así el sistema de seguridad social de los colombianos. Para hacer las cosas bien, hemos propuesto, primero, mejorar las condiciones laborales del personal de la salud para garantizar su estabilidad y desterrar el clientelismo. Segundo, fortalecer la atención preventiva y el servicio en las zonas rurales, mejorando infraestructura y tecnología con participación de entidades públicas y privadas. Tercero, que se proteja la plata de la salud y que ésta no dependa exclusivamente del Estado, donde quedaría expuesta a la intriga política y a la corrupción. Queremos cambios para mejorar, pero no estamos dispuestos a aceptar la destrucción de los logros del sistema actual. Hoy en el país, la salud es un derecho garantizado por un sistema mixto, universal y solidario. Contamos con la cobertura superior al 99% y con los mismos beneficios para todos, sin importar el nivel de ingresos. Acabar con estos logros implica acabar este derecho. Por otra parte, si se aprueba la reforma pensional como está anunciada, el ahorro del trabajador pasará a ser la caja menor del gobierno y los jóvenes perderán para siempre la posibilidad de pensionarse. A su vez, frente a las condiciones laborales de los trabajadores, nosotros queremos una economía fraterna y no de odio de clases. Para eso se requiere un balance entre la calidad de vida de los trabajadores y las condiciones realistas de las empresas para generar empleo. Alertamos que la reforma laboral divulgada condenará a los colombianos a la informalidad y al desempleo. Entendemos la incertidumbre y preocupación que estas reformas están generando. El gobierno se metió con la canasta básica familiar, con su plata, con su salud, con su ahorro y ahora también con su empleo. Al presidente le exigimos que no siga imponiendo estas reformas a la fuerza, que le dé tiempo suficiente al país para el análisis y el debate público, y que incluya en estas discusiones a las organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas, sin silenciar a las voces inconformes. Reconocemos a aquellos que, a pesar de pertenecer al gobierno, manifestaron su inconformidad y críticas con las reformas.
Nosotros desde la oposición hemos estado abiertos al diálogo propositivo y sincero para impulsar las iniciativas que atiendan los reclamos de los ciudadanos. Pero seguiremos oponiéndonos a aquellas iniciativas que destruyen lo construido y que harán que los ciudadanos vuelvan a empezar de cero. Invitamos a todos los sectores políticos a trabajar juntos y a que asuman la responsabilidad con el país. Colombianos, no están